Buenos días. Pues como ya comentábamos, el título de esta investigación es Efectos de la urbanización de la gestión del agua en las zonas periurbanas, el caso de estudio de la zona metropolitana de León, Guanajuato. Cabe mencionar que esta investigación se encuentra en un avance inicial, pues son los elementos que podemos rescatar del protocolo de investigación. Aparte del problema de la gran demanda que tiene el agua, del recurso hídrico, debido a diversos factores, entre ellos pues la urbanización acelerada que tienen las ciudades, particularmente ciudades latinoamericanas, el uso industrial y agrícola que conlleva un uso cada vez más intensivo del recurso, y también el aumento en los requerimientos de consumo diario de las personas, ya sea para alimentación, para salud, higiene, etcétera, pues estos parámetros que han ido aumentando en los últimos años, esto ha llevado a que la demanda del recurso sea cada vez más, más fuerte. Y en este sentido, las políticas hídricas que se han desarrollado para solucionar esta necesidad, yo distingo como dos vertientes que han tomado y que tienen que ver mucho con la construcción de grandes obras de ingeniería, generalmente para el trasvase de cuerpos de agua, para atraer estos caudales de otros territorios hacia los territorios en los que hay, en los que existe esta necesidad. Y aquí es donde centro el problema de la investigación en la zona metropolitana de León, Guanajuato, en donde está ocurriendo ahora un proceso en el que las comunidades rurales, que más adelante voy a ahondar en este punto, pero las comunidades rurales han gestionado el agua, el recurso del agua, independientemente de la municipalidad desde hace casi 100 años, y en este momento el organismo operador de agua municipal está incorporando estos organismos al organismo central para, en un efecto, de racionalizar la distribución del agua, de acaparar esta fuente de esta fuente del recurso para distribuirlo racionalmente. Parto de la pregunta de investigación, que es ¿qué efectos tiene la urbanización o municipalización de la gestión del agua en las zonas periurbanas de la zona metropolitana de León, Guanajuato? Aquí es de interés también las zonas periurbanas que se encuentran en esta área de transición entre lo rural y lo urbano en la ciudad. La ciudad de León ha estado creciendo muy rápidamente desde hace unos 15 años, y ha estado creciendo sobre el suelo rural. Entonces, hay implicaciones importantes en el modo de vida de las comunidades rurales, y pues entonces la intención de estudiar qué pasa a raíz de esta gestión que cambia de una lógica de distribución, de consumo y de manejo del agua tradicional a una más de tipo urbano. El objetivo entonces es comprender las transformaciones que ocurren en estas comunidades rurales durante el proceso de urbanización metropolitana, desde el cambio de esta gestión tradicional a uno urbano y en la zona ya mencionada. Los ejes en los que baso la investigación, primero pues es la relación urbano-rural. Entender que estos límites entre lo que es urbano y lo que es rural son cada vez más difusos. Ya no podemos hablar de si lo urbano está subordinado lo rural está subordinado al urbano, si existe una contradicción entre ambos espacios, sino más bien entenderlos como esta zona de transición en donde los límites son difusos, cada vez más difusos. El crecimiento de las ciudades pues está llevando a este fenómeno en donde la expansión de la ciudad está ocurriendo sobre el espacio rural. Y hay una refuncionalización del espacio rural bajo una lógica neoliberal. Lo que ocurre ahora entonces es que la facilidad de relocalizar como procesos eslabones de la cadena productiva en los espacios rurales donde obtienen recursos naturales, principalmente agua y suelo, está cambiando como estas funciones y estas vocaciones que tiene el suelo rural. También pues hay una transformación importante en el modo de vida de los habitantes,
un cambio en el paisaje, explotación de los recursos y también pues una transformación de las construcciones simbólicas que hay sobre el territorio y también sobre la apropiación de los recursos naturales. Otro eje pues es la problemática ambiental, el impacto ambiental que existe en lo rural debido a esta sobreexplotación de los recursos naturales, como comentábamos ya, principalmente agua y suelo. Esta sobreexplotación de los acuíferos tiene un impacto ambiental importante debido a que no permite una recuperación natural del manto freático, tiene lo que provoca a su vez una baja disponibilidad ambiental. Voy a ir un poco más rápido. Nos lleva a hablar entonces del conflicto ecológico distributivo, de estas relaciones de poder, de quién acapara los recursos y de quién se beneficia, quién tiene los beneficios de estos recursos y los costos ambientales que son socializados. Hablamos también de esta contradicción, insustentabilidad del crecimiento económico ilimitado y algunas alternativas como a esta lógica desde la nueva cultura del agua y la gestión de los bienes comunes. De la gestión del agua podemos hablar de los comités independientes, que brevemente ya mencionaba cómo funcionan, la urbanización de este recurso para racionalizar su gestión y pues que hay movimientos sociales que pelean por este derecho al agua. Y el tema de las representaciones sociales, que para la investigación pues nos va a ayudar a comprender cuál es el papel que juega el agua en las comunidades rurales y conocer pues cómo esto puede ayudar a la construcción de una ciudadanía hídrica y pues cuál es la relación con los modelos hídricos que se desarrollan con las políticas públicas. Este es el caso de estudio ubicado en el estado de Guanajuato, que forma parte del corredor del Bajío, el corredor industrial del Bajío, y dentro del estado una serie de municipios que cruzan a lo ancho el estado, son 5 municipios, entre ellos León, tienen como este crecimiento económico debido a la instalación de industria automotriz, pero también a una fuerte agroindustria que se está desarrollando en la región. Y pues esto tiene estos impactos ambientales y este impacto en el consumo del agua. Sí. Sobre la ciudad de León, bueno, aquí podemos ver que esta es la zona metropolitana de León, bajo un esquema de planeación, no es una zona metropolitana que se encuentre conurbada al momento, sin embargo, en un esquema de planeación se está planeando el desarrollo de la región juntando estos municipios, que es San Francisco y Purísima del Rincón, que tenemos de aquel lado, y Silao en este lado. Y Guanajuato está marcado, pero no forma parte de la zona metropolitana. Y del acuífero del Valle de León, pues podemos decir que su problema es como esta sobreexplotación intensa del mismo, debido al sistema agrícola, a la industria, al impulso del sector inmobiliario, al crecimiento poblacional, el turismo de negocios y la invasión de las zonas de recarga, pero también un vacío en el cumplimiento de la norma ambiental. En este sentido, León se convierte en una ciudad cuenca, en tanto que exige mayores cantidades de agua para el desarrollo económico. Y aquí, pues, un caso que desarrolla en este sentido es la construcción de la presa El Zapotillo, que demanda, pues, agua de otra región, de Jalisco, para traerla hacia acá. Y esta es como el supuesto del que parto, la hipótesis, que las comunidades periurbanas de la zona metropolitana de León sufren importantes transformaciones tras la incorporación de su gestión del agua a este organismo operador municipal y que estas transformaciones son manifestadas a través de la modificación de prácticas sociales construidas alrededor del uso tradicional del agua, lo cual puede entenderse como los efectos de las cargas ambientales y económicas derivadas del desarrollo de la región que recaen los habitantes de las zonas periurbanas. Y pues ya para finalizar, se propone una investigación de tipo cualitativo que nos acerque a la cotidianidad de los habitantes de estas zonas periurbanas. Las unidades de observación serán aquellos actores involucrados en la gestión del agua, particularmente los comités independientes de agua, que es un grupo de personas de la misma comunidad. Aquellos que representen un particular uso del agua, ya sea doméstico, agrícola e industrial,
y en comunidades, en tres tipos de comunidades que defino, que son aquellas que ya han sido incorporadas al organismo operador, las que están en proceso y las que, debido a sus condiciones geográficas, que están más alejadas, no están en planes aún de incorporarse. Las técnicas previstas, pues es una historia de vida, aquellos actores que representen estos usos específicos del agua, entrevistas a profundidad a los actores involucrados en la gestión, ambas pues tendrán que adaptarse a la metodología de las representaciones sociales, trabajo que en el que ahora se está desarrollando, la observación no participante y pues la generación de material estadístico y cartográfico. Muchas gracias. Okay. Sin micrófono, no importa, creo que sí me oyen, ¿no? Ah, para la transmisión. Okay. Sí, está bien. Antes que nada quería agradecer la invitación a participar en el seminario, que me parece que es una visión muy, muy interesante, el hacer confluir a todos los posgrados que hablamos sobre la ciudad en un seminario, ¿no? En relación a el trabajo de Jennifer Diana Hernández González, me parece que es un trabajo que está en la etapa inicial, está muy bien planteado, y quisiera nada más hacer como algunos comentarios u observaciones. En la cuestión de la gestión del agua, creo que también hay toda una experiencia que tiene que ver con cómo se ha trabajado o cómo se ha dado las diferentes gestiones del agua desde el siglo XIX hasta ahora. Es decir, hay toda una experiencia de cómo en el periodo del liberalismo se retoman para el gobierno nacional toda el agua, digamos, en general, basado en la idea de que todos los pueblos que tenían la gestión del agua se conformaban como un monopolio. Entonces, es un periodo donde es la primera vez, digamos, que se cuestiona de manera federal esta gestión del agua. Y llevó, digamos, ya desde esa época a enfrentamientos importantes en la gestión del agua. Como algunos de los pobladores sí lograron, pese al autoritarismo del gobierno de Díaz, conservar este tipo de gestión y la gestión de las tierras ejidales, y bueno, los cambios que se otorgaron a nivel de la revolución, ¿no? También me parece muy interesante, aunque estamos, tu trabajo es más sobre esta percepción que tienen los habitantes desde el mundo rural a estos cambios que trae la ciudad, que si uno quiere enfrentar los dos lados del problema, también hay que ver qué es lo que está pasando desde el lado de la ciudad cuando avanza hacia estas zonas. Porque no hay solamente una lógica neoliberal, también hay una lógica de derecho del agua hacia los ciudadanos que viven en las ciudades. Y hay que intentar encontrar una mediación entre las dos problemáticas, ¿no? Cuando se habla de dar o visualizar algunas de las opciones que se han hecho a nivel de la gestión, se habla justamente de este problema del conflicto ecológico distribuido, de los costos ambientales socializados y de una nueva cultura del agua. Al entrar en esta discusión, quizás también sería interesante entrar en una parte técnica de si no se toma el agua de donde se está tomando, ¿de dónde se saca? Porque, por supuesto que en algunos casos nos vamos a encontrar con una priorización del agua para la industria. En otros casos nos podemos encontrar algunos
elementos como la enorme presión de todas formas de las poblaciones urbanas por la obtención de este recurso. Hay, digamos, varios autores, entre todo hay todo un estudio que desarrolló Aboites y el Ciesas de investigaciones sobre la gestión del agua y los usos del agua, tanto agrícolas como urbanos. Y me parece muy importante esta relación entre la agroindustria y también la urbanización, porque en general lo que estamos viendo en muchos de los estudios ecológicos que se hacen ahora sobre el agua o el uso de otros recursos naturales es una visión muy negativa hacia la ciudad, pero que no toma en cuenta los impactos de la agroindustria también en el uso de estos recursos. Esas serían, digamos, mis observaciones principales y creo que está muy bien armado el proyecto. Gracias. Bueno, el trabajo de Jennifer yo lo conocía poco, aunque estamos compañeros, compartimos tutora de investigación. Pero aquí hay algo que se nos olvida del país y que es un contexto geográfico natural. El 70% de nuestro país es árido y semiárido, y esa zona del Bajío tiene esa característica. Por otro lado, lo que decía la doctora, y que es muy cierto, y que desde varios estudios ecológicos, la industria y la agricultura tecnificada es lo que más agua dulce gasta, no es tanto la ciudad y los servicios que ellas demanda. Entonces, tomar en cuenta un poquito mejor ese contexto natural, que es básico en un estudio, el contexto geográfico. Hay varios estudios de Naciones Unidas, los mismos convenios de desertificación y estos documentos técnicos te señalan muy bien las técnicas tradicionales que se han utilizado históricamente, pero no olvidar ese 70%, porque inclusive dentro la ciudad está dentro de ese 70%, la Ciudad de México como tal, pero la altitud hace que la evapotranspiración de las plantas y el sistema ecológico parezca o haga ver que la ciudad es más verde que de lo que es realmente. Ese es nada más la altura lo que nos enverdece un poco, pero estamos dentro de ese 70%. Realmente es el sur, suroeste, lo único realmente verde, donde hay exceso de agua, si podemos decirlo de esta palabra. Y nada más era eso, nada más industria y la agricultura, sobre todo la tecnificada, es la que más demanda agua dulce. Entonces, ahí hay, digo, de tu zona rural, es más que claro, ¿no? Es todo.